Seguramente os habréis dado cuenta de que durante estos últimos días hemos estado dándole bastante caña aquí en el canal a Forza en general. Iba a decir a Forza Horizon 5, pero no, hemos jugado a Forza Horizon 5, hemos jugado a Forza Horizon 1, hemos jugado a Forza Motorsport 2 hace un par de días, y hoy nos encontramos en Forza Motorsport 5 con este CRX en el circuito de Top Gear. Y diréis, hostia puta, qué cosa más random, ¿puede haber algo más extraño, tío, para grabar en un día aleatorio como este, Explo? Sí, a simple vista sé que esto no tiene ningún sentido y que no entenderéis la razón por la que estoy pilotando este coche en este circuito, que por cierto es circuitazo. Recuerdo que me daba mucha ilusión el DLC de Forza Motorsport 3, que creo que fue la primera vez que apareció este circuito en la saga, y luego en Forza Motorsport 4 recuerdo que me compré una tabla, tíos, y empecé a hacer mis tiempos como si yo fuese el director del programa o algo, ¿no? Y luego veía la tabla y veía cosas raras, a lo mejor como que un Evo ha sido más rápido que un Gallardo por cualquier razón, ¿no? Cosas así. Y bueno, tío, me lo pasaba muy bien en realidad. Buenos recuerdos aquellos, sin ninguna duda. Y en Forza Motorsport 5, como veis, este circuito también está, pero lo que no debería de estar, o sí que debería, pero yo soy subnormal y por esa razón no lo tenía, era este Honda CRX. Este Honda CRX y otros dos Hondas más que veréis ahora en unos instantes. En este videojuego tengo todos los DLCs, todos menos uno. Ostras, Explo, era caro. Era un DLC que a lo mejor estuvo a la venta a poquito tiempo. ¿Qué cojones ocurrió? Cuéntanos más. Tíos, era un DLC gratis, un DLC que nunca descargué. Y un buen día me metí en Forza Motorsport 5. Oye, ya somos primeros, tío. Es que además el pique no tiene ningún sentido, tío. En el circuito de Top Gear, un CRX modificado por Mugen contra un El Camino SS. ¡Ok! Es mega extraño esto, tío. Pues bueno, como os decía, tíos, este DLC era completamente gratuito y yo nunca lo descargué. Y un buen día, tío, me metí a jugar y me puse a analizar todos los DLCs y dije, hostia, este no lo descargué, curioso. Bueno, es gratis. Canjear, tal. Este artículo ya no está disponible en el bazar de Xbox Live. No sabéis lo que me dolió, me jodió muchísimo, en serio, era algo que me daba muchísima rabia. Y dije, este DLC algún día lo conseguiré, y cuando lo consiga voy a hacer un gameplay. Este es un vídeo egoísta, este es un gameplay que lo hago pues para contentar a mi yo del pasado, porque no sabéis, tío, la impotencia que sentía. Y esto es algo que siempre me ha dado muchísima rabia de los videojuegos, pero bueno, entiendo que simplemente son los tiempos en los que corremos y hay que lidiar con este tipo de cosas. Pero cuando un videojuego deja de tener soporte, con ello, tío, perdemos un montón de cosas. Ya no digo los DLCs de la época, porque eso lo podría llegar a comprender, pero los DLCs gratuitos también. Tío, antes de cerrar el videojuego, mete una actualización gratuita para que este coche lo tenga todo el mundo, que se ponga a jugar a lo mejor dentro de 3 años, ¿sabes? Que solamente sea meter el juego, actualizarlo y a jugar, tío. No, evidentemente eso no es posible, así que sin más te quedas sin estos coches, de la misma forma que te quedas sin el Audi R8 de Midnight Club Los Ángeles. Algo que es completamente absurdo, porque en realidad Rockstar sí que le ha estado dando soporte a ese videojuego últimamente, ha vuelto a abrir los servidores, también lo ha hecho retrocompatible y todo este tipo de cosas, pero el Audi R8 no lo puedes obtener. Y encima, con el tema del Audi R8, he de decir que hay algo que da incluso más rabia todavía, y es que el juego lo volvieron a vender en físico para Xbox One, y tú miras la parte de detrás del videojuego y aparece el Audi R8, y sin embargo el R8 no lo puedes conseguir a día de hoy de ninguna forma. Bueno, eso es otro tema de conversación, el del Audi R8, creo que ya hemos hecho muchos vídeos al respecto, así que bueno, hoy nos vamos a centrar en Forza Motorsport, y vamos a probar los 3 modelos que vienen en el pack de Honda Legends, creo que se llama, tío, que ya os digo, que era un DLC completamente gratuito. Vamos a ir a 3 circuitos distintos, y sin dudas este vídeo me recuerda al gameplay aquel que os traje dando vueltas por el mapa de Olympic City. Ya sabéis, me instalé el mod del Free Roam y dije, ostras, tío, tengo que hacer un vídeo de esto sí o sí, investigando todas las calles, que es cierto, ya me conozco la ciudad a la perfección, pero era para hacer feliz al Mini Explo. Era algo que tenía pendiente, una espinita clavada, se cargó la captura. No sé de qué pollas me está hablando. Bueno, en cualquier caso, tíos, esto es algo similar. Yo desde que me enteré que no tenía disponible este DLC, quería este DLC sí o también. Que es cierto que los coches como tal no te dicen gran cosa, porque al final el CRX Mugen está muy, muy guapo. De verdad que es un coche que me mola mucho, pero es un modelo habitual de Forza. En Forza Motorsport 5 hacía aparición por primera vez, en realidad, en la saga, con este DLC gratuito. Pero el Honda Prelude también, es un coche que está muy bien, pero y sin más, quiero decir, en Forza Motorsport tenemos un montón de modelos y el Prelude es uno más, es uno genérico. Y el otro coche es un Civic, sin más, ¿sabes? Lo veréis ahora en unos instantes. Pero aquí os diría yo que está ocurriendo lo típico, ¿no? Y es que cuando no tienes acceso a algo, quieres eso sea como sea. Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del Audi R8 de Midnight Club Los Ángeles, os diría yo que el Audi R8 es un coche genérico del mundo de los videojuegos, es un coche que tenemos disponible en un montón de sitios y es un modelo del cual estamos bastante aborrecidos así de manera general. Sin embargo, en Midnight Club Los Ángeles todo el mundo lo queremos porque es un coche raro y que no se puede obtener, ¿sabes? Pues esto es algo similar, que no tengo este DLC, la única ilusión de mi vida es tener este DLC, amigos. Es una realidad. Oye, tíos, ¿qué pasa aquí con la dificultad, coño? La he subido otra vez, pero ya veis que después de una vuelta me he colocado otra vez en primera posición. Menos mal que he seleccionado Road Atlanta en la versión cortita, y así tampoco hacemos el vídeo excesivamente largo, porque evidentemente este vídeo es una tontería
y no hace falta alargarlo mucho. Y diréis, oye tío, ¿cómo mierdas has conseguido el DLC? Supongo que estarás jugando desde emulador, emulador de Xbox One, raro, la verdad, raro, no creo que haya por ahí nada estable. ¿Te has pirateado la Xbox One? Entonces tampoco he hecho eso, tíos, sino que he tirado de una función mítica de Microsoft, que es la de compartir juego, compartir contenido, ¿no? Algo así se llama, no sé cómo mierda se llama. La cosa es que esto consiste en poner tu cuenta en la Xbox de un colega y la cuenta del colega en tu propia Xbox, y de esa forma podéis compartir videojuegos, DLCs, Gold, me parece que también. Evidentemente tienes que tener mucha confianza con esa persona, porque le vas a dar tu contraseña y él te va a dar la suya. En este caso he compartido mi cuenta con Gustin y gracias a él pues tengo este DLC, porque él en la época sí que lo descargó. Así que ya me quito esta espinita clavada y por fin puedo probar estos tres coches. Momento perfecto para decir que Forza Motorsport 5 tiene algo. No sé qué tiene, a mí este juego me encanta, tíos. Mirad que tampoco destacó en nada así de manera general, y creo que objetivamente hablando Forza Motorsport 4 es mejor. Pero sin embargo, tío, Forza Motorsport 5... hay alguna cosa que tengo yo que investigar que todavía no entiendo qué es, que hace que me encante, tío, este juego. Es cierto que a día de hoy parece un Forza Motorsport genérico. Si yo te digo que esta imagen pertenece al Forza Motorsport 6, te lo puedes creer. Si te digo que pertenece al Forza Motorsport 7, te lo puedes creer. No estaba centrado en la cámara, ¿verdad? No lo sé. Sin embargo, en este juego hay algo especial, porque se nota una clara evolución respecto a Forza Motorsport 4. Desde el 1 al 2 hay evolución. Del 2 al 3 hay evolución. Del 3 al 4 no hay mucha. Del 4 al 5 hay evolución. Y eso yo creo que es lo que mola de este videojuego, que en la época era algo innovador, era algo distinto. Después del 5 al 6 no hay evolución, y del 6 al 7 tampoco. Digo al menos gráficamente, que luego evidentemente pues cada juego tiene alguna cosilla nueva, como no podía ser de otra forma. Para terminar vamos a ir a un circuito que me mola mucho, tío, un circuito bastante infravalorado. Estamos hablando de Yas Marina. Vamos a buscar por aquí también un trazado que sea cortito para no hacer el vídeo excesivamente largo. Por ejemplo, nos vamos a decantar por esta variante. Es que yo quiero pasar por el puente, tío. De hecho, os diría que este trazado no pasa por el túnel, así que voy a seleccionar este. Este de aquí sí que pasa, ¿no? Sí, este en principio sí que debería. Y vamos a probar el último coche, ¿vale? Por cierto, anoche estuvimos recordando el catálogo de vehículos de Forza Motorsport 5 y os tengo que decir que de manera general no hay nada innovador, y más en esta saga, que ya sabéis que reciclan modelados. Pero sí que es cierto que te encuentras alguna cosa interesante, quizá un Giulietta y sin ninguna duda un SZ, tío. Pero qué cojones, ¿en serio estaba este coche en este juego? Me flipa, tíos. Y definitivamente me flipa más que el Civic que vamos a probar ahora en unos instantes. Pero claro, es que para mí hacer un vídeo del Civic es más importante, sin ninguna duda. Y también hay por aquí otro coche olvidado, tíos, que creo que también vale la pena mencionarlo. Y en concreto estoy hablando del Eagle Talon. A mí este coche siempre me ha gustado, tío. La versión feucha del Eclipse, os tengo que decir que también, tío, es como el Forza Motorsport 5. Tiene algo y no sé qué es. Es un modelo que me encantaría que estuviese de colección para ponérmelo a la estantería, pero por desgracia no existe. Y por cierto, hace poquito tiempo en Forza Horizon 5 metieron italianos y con ello metieron Fiat. ¿Por qué razón han metido esto? Esto está brutal, cabrón. Recicla el modelado este, que este creo que molaría mucho también tenerlo en el videojuego. Bueno, tíos, de todas formas, vamos a ir a por ese Honda, que en concreto es este de aquí, Honda Civic SI del año 2014. Tío, Explo, ¿puede haber un coche más típico, normal y corriente? Ya, tío, en verdad es un coche que no dice nada, y eso que no se vende en Europa, que normalmente los coches que no se venden en Europa automáticamente me gustan más. Por ejemplo, esto, a mí esto me parece brutal. Yo incluso... ¿se puede decir esto en YouTube? Espero que sí. Yo... me haría gallolas con esto, no es broma, tíos. La cosa es que, tío, insisto, pensad en el vídeo, pensad que es una situación especial. Vamos a jugar con este coche. Y nada, tíos, yo creo que en este vídeo os he de dar las gracias, básicamente porque no habéis visto nada innovador, no habéis visto la función secreta de Forza Motorsport 5, tampoco habéis visto mods de Forza Motorsport 5, algo distinto, algo diferente, nada, nada, habéis visto un gameplay genérico que no aporta nada de este videojuego. O sea que muchas gracias a los que estáis por aquí. Madre mía, Johansson, ¿cómo tira eso, no? Joder, cómo corre el cacharro aquí, ya estoy en última posición. Venga, va, vamos a intentar remontar esto, que hasta la fecha, pues bueno, ya habéis visto que ha sido un paseo. No sé por qué me da a mí que en Yas Marina vamos a sufrir un poquito más. Y eso os digo, tío, que no ha habido nada de contenido especial. Bueno, a ver, sí que hay contenido especial. Hay un SZ es especial, coño. Pero dejando de lado el SZ por lo demás, pues bueno, ya habéis visto que es un gameplay que en realidad tendría gracia en 2013, ¿no? En 2013 creo que salió este videojuego. Y claro, imaginaos, el día 1 de la salida del videojuego os traigo este gameplay. Pues entonces sí que sería algo interesante. A ver que vea el nuevo Forza Motorsport, quiero echarle un vistazo, tal, no sé qué. En 2023, después de 10 años, pues estás viendo un vídeo con un Honda en Yas Marina. Hostia, qué mierda de contenido es, ¿qué estás contando? Y nada, tío, yo quería ir por esta zona, por esa razón he seleccionado este trazado. Quería meterme por aquí, por la zona del puente o del túnel o como lo queréis llamar. ¿Había posibilidad de elegir noche en este videojuego? Yo creo que sí. Pues si llego a saberlo, podría haber elegido de noche, porque Yas Marina nocturno, ya sabéis que luce muy, pero que muy guapo.
Bueno, tenemos por aquí delante un Lancia Stratos, luego un poco más allá un Mustang Fox Body, si no me equivoco, y en definitiva coches con algo más de encanto tal vez que mi Civic Coupé. Os tengo que decir que no me desagrada tanto, en un primer instante os he dicho que era un coche que no me aportaba gran cosa, pero si os soy sincero, creo que el color es francamente bonito y el coche en general, pues yo creo que no hay nadie a quien le desagrade, ¿no? Me parece que es un coche con una estética muy guay y que por desgracia, evidentemente, a Europa yo creo que no hubo ni una mínima posibilidad de que llegara. Básicamente por aquí los coupés no triunfan, de la misma forma que no voy a triunfar yo por aquí, os estoy dando cuenta. El primero está bastante lejos, tío. A lo mejor con suerte, si nos quitamos a esta peña rápidamente de esta forma. Mira, 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 mira cómo he hecho la chicán quitándome a toda la peña. Nos hemos quitado incluso a nuestro hermano mayor, podríamos decir, ese Honda Integra. Cuidado que no entramos a la curva. Y me gustaría ganar básicamente porque de alguna forma u otra que desconozco, siempre que termino los vídeos estos haciendo carreras random, la última carrera siempre la pierdo. Y me voy jodido del vídeo, tío. Me voy dando una mala imagen y me gustaría ganarle a un Impala, tío. ¿Desde cuándo un Impala puede ser más eficaz en circuito que un Honda Civic, tío? Nunca, evidentemente nunca. Lo que pasa es que yo he salido en última posición. Así que nada, esto yo creo que ya lo tenemos. No puede ser, tío, que sean excesivamente fáciles todas las carreras y que llegue la última y palme. Es que me niego, tío. Y con esto os puedo decir que he zanjado algo que tenía pendiente. He ganado Explo 1 Forza Motorsport 5-0. Ganamos la recta de meta y podemos dar el vídeo por terminado. Si os ha gustado, que no sé si os va a gustar esto, si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejarle por ahí un buen me mola. Y nos vemos próximamente con nuevos vídeos, a ser posible con vídeos algo más interesantes donde veáis cosas innovadoras, ¿vale? Venga, tío, se me cuida. Muchísimas gracias a todos. Adiós, bye.